Gracias, presidente. De los 11 temas que contempla la minuta del Senado, 8 fueron aprobados por la Comisión de Puntos Constitucionales e incluidos en el proyecto de dictamen que estaremos discutiendo en la sesión de Comisiones Unidas. Estos 8 temas constituyen reformas y adiciones a la Constitución de gran trascendencia para el país, tendientes a impulsar y a fortalecer la democracia participativa, la soberanía popular, la colaboración y el equilibrio entre poderes, la autonomía de órganos reguladores de sectores estratégicos del país y la gobernabilidad democrática. Únicamente 3 de ellos no fueron incluidos en este proyecto de dictamen. Y en específico, uno de ellos, que se ha discutido ampliamente en esta mesa, el tema de la reelección de legisladores, habría que puntualizar que es un tema, la reelección para cualquier cargo de elección popular es un tema muy sensible para los mexicanos. No se ha dado, hasta este momento, un consenso al interior de las fuerzas políticas para poder incluir la figura de la reelección legislativa en la Constitución. Sin embargo, no es un no a la reelección legislativa, es un debate que no se ha agotado. Es un debate que, por su trascendencia, por lo sensible que representa para todos los mexicanos, requiere de una mayor reflexión y una consulta. De ahí la importancia a que nos sometamos a la voluntad del pueblo sobre un tema de tal trascendencia. Es muy importante que hagamos una consulta popular sobre un tema tan sensible y tan trascendente para la democracia mexicana. Ya se ha planteado cuál sería el esquema y cuál sería la posible solución para llevar a cabo esta consulta lo antes posible. Por otro lado, quiero señalar que la minuta del Senado incluyó solo algunos de los temas que se han planteado en materia de reforma política. Existen diversas iniciativas que se han presentado en esta materia. En especial destaca una que presentamos y suscribimos todos los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, que incluye temas necesarios, urgentes, para incluir en nuestro andamiaje legal. Uno de ellos es la ampliación del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, la ampliación del periodo de gestión municipal, la autonomía del SAT, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por la Cámara de Diputados, como ya lo había planteado la diputada Paredes, el fortalecer a una Contraloría General del IFE con una integración colegiada, pudiera ser de 3 integrantes, la eliminación de la cláusula de sobrerrepresentación para la integración de la Cámara de Diputados, que no es lo mismo que una cláusula de gobernabilidad, son 2 cosas distintas, y cambios importantes a la regulación del trabajo legislativo para hacerlo más eficiente. A mí me parece que son muchos los temas pendientes. No obstante, celebro que con la minuta y lo que vayamos a aprobar en Comisiones Unidas, estemos dando un paso importante, un avance crucial en la atención de estos temas que son fundamentales para el país, pero tenemos que reconocer que aún son muchos los pendientes y tenemos que retomarlos. Cuando hablamos de reforma política, no se agota con la minuta del Senado. Son muchos los temas, ya también hablaron de la ley de partidos y, en fin, de la rendición de cuentas, y habrá muchos otros. Y es muy importante, y puntualizo, el tema del trabajo legislativo es un tema que tenemos que revisar. Tenemos que ser mucho más eficientes, tenemos que rendir mejores cuentas y tenemos que dar mejores resultados. Es cuanto, presidente.